Ezequiel Calvente, bajo palos va a ser el propio Ezequiel, claro que sí, para que marque, ¿por qué no?, su primer gol en este europeo. Bajo palos el guardameta, puede llegar el tercero de España. Se prepara Ezequiel Calvente, lo ha pedido y se lo han dado, ahora tiene que marcar el jugador del Betis. Ahí va Ezequiel Calvente, el disparo, el gol. Engañando perfectamente al guardameta italiano, el tercer gol de España. El primer gol de Ezequiel Calvente como internacional, sub-19 del jugador del Betis, en su segundo partido internacional en la categoría. Ese gesto va a quedar ya para la historia. ¿Cómo le pedía, por favor? ¿Cómo lo ha hecho? ¡Madre mía! ¡Qué golazo! En la repetición se ve clarísimamente. Parece que va a lanzar con la pierna derecha y de repente saca la pierna izquierda, pierna cambiada. Se lo cambia totalmente a Simone Colombi. Y ahora, en ese momento se ha producido ahí una gresca. Y no conduce a nada, por supuesto, porque la victoria es clarísimamente. Es que nos estábamos recreando con este gol. Conduce absolutamente nada. Estaba ahí rico.